Ya estamos en la final y eso es emocionante tanto para los aficionados como para los jugadores. Por no hablar evidentemente de nosotros, de los comentaristas. El partido está a punto de comenzar. El árbitro pide el ok de todos los protagonistas. Luchan por el cuero. Entra en zona peligrosa. Vamos a ver dónde cae esa pelota. Ahí ha estado extraordinario, conjurando el peligro, que no era desdeñable. Pase interceptado en el centro del campo. ¡Qué gran ocasión! Mani. Puede llevar peligro. El defensa no ha querido sacar el balón jugado. Iniesta. Pasa Arbeloa. El ataque no pasa del medio campo. Iniesta con la pelota. La jugada lleva peligro. Le arrebató el cuero. ¡Mamma mía! Se la ha sacado de encima como ha podido. Está claro que tenía pavor. Van Buiten. Eitinga. No la da por perdida y luego... ¡Mor! ¡Qué buen disparo! Una muy buena colocación que le ha permitido amortiguar ese trayazo. El Ford mete la pierna y se lleva el balón. Xavi Alonso. Cuero que tiene Xavi. Pedrito. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. ¡Qué bien golpea la pelota! La pelota se ha marchado por línea de fondo, córner. ¡Sergio! ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Tanto va el cántaro a la fuente, Paquito, que... O el que la busca la encuentra, Manolo, a veces, claro. Pero esta vez ha sido así. Este deporte es tanto cuestión de habilidad como de visión al colocarse.
Allá vamos, 1-0 de momento. Xavi Alonso con el cuero. Pedrito con el esférico. Balón para Iniesta. Se anticipa bien y... ¡Atención, atención! Sin ninguna dificultad para el portero. Posesión de Xavi. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Ahí vemos cómo cambia la posesión. Está bien pensado, pero el defensa se ha anticipado. Pedro. Balón para Xavi. Iniesta con la pelota. No hay muchos defensas capaces de parar a este jugador en el uno contra uno. Pasa Arbeloa. Kalini. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Juega con Negredo. Vaya cañón. El portero rechaza el balón, sigue en juego. El balón se va por la línea de fondo. Córner para España. Piqué. El remata de cabeza. ¡Golazo! Han conseguido el empate. Y el remate se va para adentro, un cabezazo magnífico. Ha estado soberbio, Manolo. No se le puede achacar nada al portero porque era un remate impecable. Los balones sueltos en el área son un regalo envenenado y si no, ahí tienes ese gol. Podría haber una buena ocasión. Pasa Arbeloa. Kalini. ¡Madre mía! ¡Pueden más! ¡Vaya tiro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Toma ya! ¡Vaya gol! Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. Y ahora Iniesta. Vuelve a apoyarse en él. No quieren dejar pasar el cuero. Han sacado una buena jugada con un centro peligroso. Ahí está prohibido, no se puede perder el balón. Toca para Xavi. Juega con Negredo. Iniesta. Puede haber peligro en esa jugada. Y pierde la posesión. Uy, balón que... Desde ahí le pueden hacer un auténtico roto. Parece que se prepara para que le cedan el balón. Estaba claro que se iba fuera. Y ahora Iniesta. Juega con Negredo. La pelea y se hace con el esférico. El envío de Ramos. La jugada tiene mucho peligro. El balón queda suelto después de esa entrada.
Muy ajustado tenemos el marcador. Descanso del partido, 2-1 en el electrónico. Si siguen jugando así, Paco, no se les puede... De perdidos al río, habrá dicho el técnico. Vamos a ver si este nuevo jugador consigue pescar algo en los últimos minutos que queda. Hombre, como mínimo, Manolo, salvar los muebles, ¿no? ¡Qué gran ocasión! ¡Qué chutazo! El portero se interpone. ¿Cómo ha vuelto a ver el apoyo cercano? Ahí está Andrés Iniesta. Ainovic. Pique con el esférico. Pedrito con el esférico. Xavi Alonso. Xavi con el cuero. Juega con Negredo. Toca para Xavi. Le vuelve a pasar el balón. Muy buen robo de balón. Normalmente este jugador es bastante agresivo, pero se está comportando correctamente. Supera su marcador. ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Uy! ¡Qué cerquita! Para ser justo hay que reconocer que el centro no era nada bueno. ¡Ainovic! Han defendido bien. Esto puede acabar en gol. Sale el arquero con seguridad y se hace con el balón. Balón para Xavi. Juega con Negredo. La jugada tiene mucho peligro. Balón para Xavi Alonso. Ahí está Andrés Iniesta. Aguanta la pelota, línea de tres cuartos. Fuera de juego. Bueno, habrá que verlo repetido. Se ha visto por ahí muy justito, Ruiz. Nunca es fácil para el árbitro y se merecen el beneficio de la duda, pero la repetición muestra claramente que ha acertado. Bien por el colegiado, bien por su asistente. Balón para Xavi. Y ahora Iniesta. Y le ha tocado, qué gran entrada. Balón para Iniesta. Busca ayuda en la jugada. ¡Qué gran ocasión! ¡Qué rápido ejecutó! Negredo controla el balón. El disparo, Paco, como tú, inofensivo. Se le escurrió un poquito el pie y el contacto con el balón pues no fue bueno. Se achanta ante la presión y pierde el cuero. ¡Oh! Cesc Fàbregas. ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! No ha titubeado ni un instante. ¡Qué rapidez! ¡Qué reflejo! En este tipo de jugadas un titubeo equivale a un gol seguro. Pedrito con el esférico. Ainovic. Kalinic. Se hace con el balón en la zaga. Balón para Silva. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto el árbitro toque su silbato. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Fàbregas le sale al paso. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Jordi Alba. Juega con Negredo. Silva con el cuero.
Estamos ante el muro. ¡Qué baluarte defensivo! Kalini. ¡Qué buena oportunidad! El arquero no ha podido atraparla. El centrocampista corta el ataque del rival. La jugada termina por la línea de fondo, por tanto, saque de puerta. Ni al técnico ni a nosotros nos gustaba lo que se veía en el campo. Vamos a ver con la reciente incorporación si el equipo mejora, Ruiz. Hombre, con el partido perdido, Manolo, no te quedan muchas más opciones. El resultado aún está en el alero. Los dos equipos quieren ganar y pueden conseguirlo. Balón para Xavi. El defensa no logra impedir el avance de Silva. Recuperan la posesión en el centro del campo. Tiene opciones de pase. Silva es demasiado hábil para el defensa. Intentan cortar la jugada de ataque. Esto es fuera de juego. Cesc Fàbregas. Ahora veremos si el colegiado tenía o no razón en línea. Ha levantado la bandera, Ruiz. Yo creo que no se equivoca y no es fácil tener un ojo en el jugador y otro en el balón. Balón para Silva. Puede sacar un centro. Pase interceptado. Y llega el final del partido, Paco, la victoria y el título son suyos. Menudo fiestón les espera, Manolo. ¿Quién pudiera estar en ese vestuario?